Rompe el silencio Lucely Chalá, quien es esposa de un futbolista de las Águilas del América, Renato Ibarra, quien se mantiene en prisión preventiva acusado de agresión física, tentativa de feminicidio y por causar riesgo de aborto en su mujer embarazada con 9 semanas de gestación. La cónyuge del jugador ecuatoriano habló para la revista TV Notas, detallando los hechos ocurridos el pasado 5 de marzo, día en que temió por su vida y la de su hermana. Cabe señalar que en su primera declaración ante el Ministerio Público, la agredida afirmó que no es la primera ocasión en que sufre de violencia física por parte de su marido. De acuerdo con la publicación de la revista TV Notas, 2 días antes de la noche de la agresión, Renato mandó a traer de Ecuador a sus familiares, su hermana Alexandra, el esposo de ella Marlon, su hermano Byron y su esposa Tania, y Víctor, un amigo en común de la pareja. Todos ellos se quedaron en su casa. Esto luego de que una semana antes, la hermana de Lucely, de nombre Karen, arribara a México desde Ecuador para ayudarla con su embarazo, hecho que molestó al futbolista. Por ello decidió traer a familiares para protegerse. La esposa de Renato Ibarra detalló que él se encuentra recuperando de una lesión y que esa tarde se había ido a entrenar. En ese lapso del día, mientras él se encontraba entrenando, su hermana y ella recibieron insultos de los familiares del futbolista americanista, así que optaron por salirse de la casa y regresaron hasta la noche. Ahí fue cuando ocurrió todo. Para la noche ya se encontraba Renato en la casa. Ahí Lucely platicó con él para pedirle que calmara las cosas, que no hubiera problemas, quien dijo que el futbolista se irritó al escuchar esto cuando se encontraban en la habitación de ellos. Ahí fue cuando fue jaloneada de su cabello y fue empujada contra la pared. Esto lo hizo a pesar de que sabía que se encontraba embarazada y que tenía riesgo de pérdida del producto, ya que recientemente ya había sufrido una pérdida similar. Mientras el jugador ecuatoriano la golpeaba, sus familiares, en lugar de calmarlo, comenzaron a pegarle a la hermana de Lucely y también a la misma Lucely. Lo bueno, dijo la víctima, es que en la casa se encontraba un amigo en común, Víctor, quien fue quien las metió a un vestidor para tratar de calmar la situación. En ese momento, Renato Ibarra les dijo a sus familiares: vengan, péguenles. Entonces atacaron a Karen, la tenían en el piso y la golpearon, mientras Lucely estaba contra una pared observando todo. Un momento que describió como muy desesperante, sobre todo porque se preocupaba por el bienestar del bebé que tenía en su vientre. También dijo que su hijo estaba presente viendo toda esta situación. Y a pesar de ello, Renato no dejó de ser violento, a pesar de escuchar a su niño gritar: no le peguen a mi mamá. De acuerdo a la publicación de la revista, se detalla que el infante tenía una espada, quizá de juguete, con la que intentó defender a su madre. Lucely dijo que en ese momento sintió mucho temor y que se encomendó a Dios, quien dice fue quien terminó salvándola. Señaló que fue su hermana Karen quien pudo mandar un mensaje a otra hermana de ellas de nombre Lisette, quien vive en la Ciudad de México desde hace varios años. Ella fue la encargada de hacer la llamada a la policía. Cuando sus familiares se dieron cuenta de esto, se gritaron entre ellos: ya cálmense, que están llamando a la policía, y pararon, detalla la publicación. Ahí se menciona que Lucely agarró a su hijo y a su hermana y se fueron inmediatamente al coche hasta que llegó la policía. Ya cuando llegaron los oficiales, les explicaron lo sucedido, lo dejaron pasar y estos detuvieron a Renato y a su familia. El futbolista se rehusaba a salir del domicilio. Hubo gritos, forcejeos, hasta que lo pudieron sacar las autoridades. Y es que, detalla Lucely, que él a un jugador del América hacía alusión a que era una figura pública, un futbolista reconocido del Club Azul Crema, y que por ello no lo podían sacar de su casa.
dice que no escuchó si es que él intentó sobornar a los policías, pero reconoció que pudo haber pasado esto mientras lo intentaban sacar de su domicilio. Ya en el Ministerio Público los separaron. Ahí Lucelli empezó a tener un sangrado y en ese momento la trasladaron en ambulancia a un hospital, en donde se percataron de la amenaza de aborto. Ahí tuvo que quedar hospitalizada y precisamente en el nosocomio rindió su declaración ante las autoridades. Al ser cuestionada si es que los abogados del futbolista intentaron arreglar un perdón para que esta investigación ya no avanzara, dijo que nunca tuvo contacto con ninguno de los abogados de este. Cabe señalar que varios abogados han desechado este caso. La última de ellas, una mujer joven que decidió dejar el mismo debido a que va en contra de su ética y moral, argumentando que ella está en favor de la causa por erradicar la violencia de género. Por otra parte, también detalló que el Club América jamás intentaron llegar a un arreglo con ella. Dijo que jamás le ofrecieron dinero ni intentaron sobornarla. Le dijeron que el club estaba apoyándola a ella y a su bebé y que iban a esperar a que las autoridades aclararan todo. Lucelli, al ser cuestionada si es que pensaría en dar el perdón a Renato Ibarra, señaló claramente que eso no le compete a ella y se lo deja en manos de las autoridades, quien dijo ellas se encargarán de saber qué hacer. Esto parece ser una respuesta contundente en contra de varias suposiciones en diversos medios que indican sobre un posible arreglo entre las partes que podría evitar que el futbolista vaya preso. Y es que, de acuerdo a especialistas en el tema, podría Renato Ibarra estar en la cárcel de 6 meses hasta 4 años debido a las agresiones que cometió el pasado 5 de marzo. Luego de estas declaraciones que confirman lo que había mencionado hace algunos días el padre de la víctima, quien dijo tener imágenes, incluso videos, de lo que fue la violencia cometida por parte de Renato Ibarra y sus familiares en contra de sus hijas y en contra de un pequeño que se encontraba en el vientre de una de ellas y que afortunadamente, por lo pronto, se menciona que se ha controlado cualquier riesgo de aborto producto de estas agresiones lamentables.